estamos muy contentos y en este momento estamos con la situación de sacar fotos porque estamos en vivo. Yo estoy más que feliz porque estoy con unos amigos, un grupo que viene de reminiscencias ochenteras y de los 80, fundadores del rock mexicano. Ellos son ARPA, de un fuerte aplauso. Nosotros somos el grupo ARPA. 100% mexicano. Pero bueno, quiero comentar un poquito la situación. Ellos ahora me van a explicar. Yo estuve leyendo el concepto de la palabra ARPA. Si viene de un guerrero húngaro, si la palabra debe ser incierta, debe ser un sinónimo de trigo. Pero acá qué mejor que Carlos Lohmann, fundador de la banda, nos cuente. Bueno, gracias, digo, primeramente por invitarnos aquí. ¿Has aprendido un poquito contigo? Ahí está. Te agradecemos, Diego, la invitación a ARPA. Rápidamente te cuento, ARPA, en nuestros inicios nos sacamos del confabulario de Juan José Arreola. En ese entonces, bueno, pues todos estudiábamos, todos acabamos una carrera, pero nuestra vida era el rock, el heavy metal. Y ARPA Nicklau sale del confabulario, donde todo el mundo lo conoce, es una crítica que hace ARPA Nicklau, que es un científico loco, y que dice que las grandes élites, los aristócratas, jamás llegarán al reino de los cielos de Dios por lo mismo, y salvo que alcanzarían el reino de los cielos, siempre y cuando se pudiera pasar un camello por el ojo de una aguja. Entonces era la sátira muy cabrona para, desde ese entonces, para las grandes élites. De ahí pues agarramos lo que es ARPA Nicklau, porque creo que también la música va dirigida un poco medio locochona, ¿no? No vamos con los cánones sociales y yo creo que por eso nos adecuamos a ARPA Nicklau. Esa es la historia. Carlitos, me hiciste acordar cuando dijiste ese concepto con el señor Arreola como los cronopios de Julio Cortázar. Prácticamente. Pero vos me estabas diciendo hace un ratito que ARPA viene desde el año 84. Sí, fíjate que ARPA Nicklau, ahora ARPA, se fundó desde el 84 porque tuvimos la inquietud, lo que eran mis amigos Carlos Rosa, César de la O y un servidor, Carlos Roman, de hacer el grupo. Hicimos en el 84 la banda, empezamos a hacer y desde un principio hemos trabajado con rolas originales. Perfecto. O sea, no hemos tocado un cover, y si llegamos a tocar un cover, bueno, pues es para gusto también de la banda, ¿no? Porque hay que reconocer también a los músicos maestros. Como lo que estamos escuchando de fondo, Breaking the Law de Judas Priest, exactamente. Perfecto. Así es, entonces empezamos desde 1984. Ya tenemos un ratito aquí en el heavy metal. Y te dignifica porque veo que seguimos vigente. Por supuesto, claro. Y hablando de eso, veo que también hay generación joven, o sea, en esta cuestión, dentro de la sangre de ARPA. Sí. Quiero que desde Iván hasta los chicos, o sea, se vayan presentando y cuenten cuál es el proceso de ARPA. ¿Qué onda, banda? Yo soy Iván Guerra. Un saludo para Ciudad Juárez, Chihuahua, toda la gente que nos está escuchando por allá, ¿no? ¿Esa? ¿Esta? ¿Esta? Ok, bueno, Simón. Saludos para todos, banda. Qué buena onda que nos están escuchando y nos están viendo. Gracias, en buen rollo. Y pues sí, soy bajista de ARPA. Le agradezco a los señores que me hayan considerado para tocar con ellos. Es un honor y un placer. Sobre todo cuando le agarro las nalguitas al Perry. Está aprendido, papá. Hola, yo soy Amel, guitarrista de la banda. Tengo aproximadamente como 3 años con ellos. Soy de la gente joven aquí de ARPA y pues feliz de estar aquí en tu programa, Diego. No, gracias, campeón. ¿Cómo llegaste a ARPA? 52 años. Pero además le dicen Pamela. Eso está bueno. La chica sexy. Es la güera. Bueno, mientras que no te digan Pamela, agachate y conocela, no, vamos bien. ¿Ah, sí? Pamela Gas. Pamela Rosas. ¿No hay ningún abogado en la banda? Y Ministerio Público. El bastón. Digo porque está el abogado que dice, el que traigo acá colgado. Hay que tener cuidado con eso. Por favor, Carlos, porfa. Así que, dale. Apréndate la canal. Esa está chido. Hay una ventaja con ustedes, abogado, maestro. Que ganen o pierdan, siempre cobran. Esa es la ventaja. Así que. Bueno, yo tuve la fortuna de conocer a Lilia, que es la manager del grupo. Amigos de Mónica. Y pues, grandes amigos.
Carlos estaba en el proceso de volver a levantar la banda, me invitan y pues aquí estamos, ¿qué dándole era? Muchas ganas. Y esa sangre con toda la furia, todo. Ese concepto arpa, eso me gusta. Y de las liras de las seis cuerdas pasamos con el joven, el más reciente. ¿Es el más jovencito? Dale. Sí. Perfecto. Sí, ¿qué tal, banda? Muy buenas tardes. Mi nombre es Israel Bocanegra, ¿cómo? Vocal de grupo Arpad. Prácticamente soy nuevo en el grupo. Le falta estrenarse. De hecho, no me han dado mi bienvenida todavía. Llevo apenas una tocada. Una tocada. Impresionante. Un fuerte aplauso acá a la sangre joven. Exactamente. Y esto es el principio, ya la noche empieza el desmadre con mariachis, aplaudimos con las orejas y esa es la situación. Chicos, ¿qué viene para Arpad en este momento? ¡Las putas! Adelante, están ahí, las grupis están por ahí. Sexo, drogas y rock and roll. Exactamente, pero ¿qué es lo que viene en este momento después de las putas o antes de las putas? El concepto de trabajo, logística, mercadotecnia. Tú o yo. Bueno, yo, ok, estamos por sacar un disco, la verdad es que ya se ha tardado un poco, pero lo que pasa es que queremos brindarles la mejor calidad, banda, y pues vienen fechas de tocadas en vivo, de eso les puede hablar más nuestra manager, pero creo que la más próxima es la del 24, ¿no? Así es, en el Foro Moctezuma. 24 de noviembre, Foro Moctezuma, no se la pierdan, vamos a estar tocando junto con la Black Papillon, sí. Sin Ataduras, Satar, está también Blues Boys, está ¿qué? Vítmica, ¿cómo no? Sí. Va a estar muy padre, va a estar Javi Nopal, Arcángel Urbano también, un saludo para todos ellos. Chicos, ¿a partir de qué hora es el evento? A partir de las 6 de la tarde en el Foro Moctezuma. Foro Moctezuma. Va a ser una unión de bandas, pero bueno. Que vemos aquí en el distrito, por desgracia, pues casi no hay grupos de heavy metal. Arpad es el único grupo de heavy metal que va a estar ahí, todos los demás son urbanos. Exactamente. Pero bueno, pues... Bueno, Big Mica también, que son amigos, ellos tienen un concepto que cumplieron 25 como años, pero sí, es un concepto quizá como rock, o sea, en cierta manera. Sí, tiene sus rolas originales, pero se enfocan más a los covers. A los covers de rock, pero bueno, toda la onda ochentera. Eso me encanta y les hago una pregunta y quiero la opinión de cada uno. Lo dijiste recién. Nadie es profeta en su tierra y gente que toca heavy metal, porque hay un concepto muy bueno en México del heavy metal. ¿Por qué siempre lo tienen que emanar hacia afuera? ¿Por qué de repente aguantaste tanto o aguantan ustedes tanto cuando de repente llegan a chocar contra una pared? Porque acá cualquier gente te dice, hay una banda de heavy metal y un ejemplo, te pone Moderato. Lo que la gente no se da cuenta que Moderato hace un show, son showmans, o sea, simplemente. ¿Cómo es el concepto de Arpad contra esa barrera que diario estás viendo del heavy metal? Es que Moderato son el detector de metal y nosotros somos Orpa. Me la marcaste. A huevo. Ahí está, el Iván fue. Pero mira, es que hablando de Moderato, el Bataco, que es Chucho, el hoy. Yo lo conozco desde que tenía 10 años. Yo iba con Chucho Isis. Bueno, ya lo veía con esta Fabiola, belleza de mujer. Y ahí sale. Pero a fin de cuentas sale de la crema nata, que es un rockero mexicano. Exactamente. Y pues es algo, una ventaja que al menos se dio. Pero ya se inclinó otro rollo Moderato. Pero bueno, la ganancia es que salió de un rockero, hijo de un rockero, 100%. Exactamente, con su banda Isis. Y es bueno, ¿no? Es bueno ese abuelo, ¿no? Sí, claro. ¿Usted qué opina? Che, quiero escuchar la sangre joven, o sea, los maestros son arrieros como yo, pero a ver ustedes, a ver qué. Bueno, no, yo lo que creo de Arpad es que intentamos ser auténticos con nuestra música, ¿no? No nos importa que nos critiquen que tocamos ochentas, que tratamos de ¿cómo se llama? Pues hacer nuestra música auténtica. La renovamos, ahorita lo que estamos haciendo con el disco es pues meterle conceptos actuales, ¿no? Pero sin perder ese gusto que tenemos por la música del metal ochentero, ¿no? Capo, ¿y por qué llegando, por ejemplo, a una fecha donde hay muchos grupos urbanos, cómo ven a Arpad, que es un concepto heavy metal? Cuando siempre digo, la palabra urbano está mal, o sea, porque es rock. Claro. Quizás las letras, el concepto social, puede ser el concepto urbano de lo que hablamos. Pero, ¿cómo te chocas contra esa pared?
bueno, pues nosotros vamos y hacemos lo que nos gusta, no nos importa que sea urbano, ¿no? Nos cataloguen como una cosa u otra, simplemente vamos y hacemos nuestro show, ¿no? No nos importa, pues, aquí no se trata de lucha de género, ¿no? Exacto. Pero lo que pasa es que está sistemáticamente está cerrado. Yo siempre digo algo, por ejemplo, cuando me pongo a tocar y veo que la gente mueve la patita, voy bien. Hay muchos músicos que dicen, hoy es mi concepto freudiano, mirá qué verga que soy, y tenés que aguantar mi concierto. No, no, a veces no es así. Hay que ver también lo que la gente quiere. Por eso bueno, te digo, ¿cómo te aceptan o cómo ves? ¿Qué crees? Que sí les gusta. O sea, obvio, yo lo sé. A veces, te seamos sinceros, vamos con algo de miedo, ¿no? Porque decimos, ¿cómo nos van a aceptar, ¿no? Nuestra música. Pero siempre hemos tenido la suerte, incluso tenemos muchas invitaciones a tocar con lo que le llaman el rock urbano, ¿no? Estamos chido. Muy metidos también en esa escena. Sí, sí. Ahora sí que tocamos donde nos inviten y lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Claro. Eso sí, estaba. Totalmente ARPAD está abierto a ese concepto y el negocio de ARPAD es tocar. Es tocar. Que sea de boca en boca. Nuestra pasión es tocar. Exacto. Y que nos pongan el foro que sea, ahí estamos. Muchas veces alternamos con punks, alternamos con gente del concepto urbano. Y lo bonito de esto es que cuando nos bajamos del escenario, la gente se la pasó bien, ¿no? Y si no nos conoce, pues los invitamos a que se acerquen, se acercan. Lo que pasa es que se acercan porque los convence nuestra música, los convence nuestro rollo. Y los insultos de aquí del señor que les dice cabrones y... Eso gusta. No, yo creo que sería la autenticidad que ARPAD vende. No vende una imagen que no es, vende lo que son ustedes. Y lo veo que atrás del escenario y adelante, o sea, siguen siendo lo mismo. En el caso tuyo, mi rey, con la cuestión de ser frontman hoy, ¿cómo sentís eso que estamos hablando? Pues prácticamente me siento muy bien. Hay mucha química en lo que es en la banda. Y más que eso, se proyecta en el escenario. ¡Sí, la loncha! ¿Qué confianza te dieron ellos para estar al frente? ¿Te pueden limitar en un concepto o sos totalmente el señor Boca Negra que se sube a cantar? Soy prácticamente yo. Y esa confianza me la da, la respalda la banda más que nada. Señores de ARPAD, ¿y cómo fue la simbiosis con este cantante? ¿Qué fue lo que sumó a este proyecto? Lo que sumo a este proyecto es que está bien guapo. Mostramos, quitamos los lentes para mostrar sus ojitos. Mostramos los ojitos. ¿Sabes qué? Vuelta, por favor, cabrón. A partir de ahora, ahí está. Enseña las nalguitas. Sí, sí, sí. Eso es lo chido. No. Lo que pasa es que fue la constancia del Israel, yo creo, lo que hizo que estuviera en la banda. Y también que cada que llegaba a los ensayos, pues llevaba un 24 de cervezas. Entonces, fue, más que nada, fue mi boleto. Eso fue ya entendí, ya directamente el VIP, el pase triple. Claro, con me eso gusta. Quieres más. Ya no tuvo ni que cantar, con la Che. Ya con la Che. Llegó el ISO. Aquí está, Che. Eso me encanta. Con respecto a todo esto que está llegando, me gusta. Cuéntenme quién es, en cierta manera, la persona que marca la funcionalidad, la logística de la banda, que bueno, me imagino que vos como fundador lo vas a lograr, pero sé que al momento de trabajar, o sea, bueno, tiene que haber un momento de seriedad. Esto me encanta porque la banda siempre, lo que la gente no entiende es que una banda de rock serían como esposos, y esto es en el buen sentido, no en el sentido puto, lo puto lo dejamos para después. Para Israel. Ay, tú. La cara les defiende el culo, que estos son machos. Contale que tenés viejas, que estás soltero, lo que digas. Oye, era lo que le iba a decir, dice, no soy puto, entonces ¿para qué usas la cara, güey? Lo que hay que decir, güey, el puto no soy yo, es mi novio. Con eso lo manejamos. Exactamente. Pero bueno, cuéntame más o menos quién es el que lleva la logística. Estoy escuchando, por ejemplo, como lo que estamos pasando, el cover de, bueno, que ya es versión, porque es una canción de ustedes, le cambiaron la letra y todo esto. ¿Quién es el que dice, vamos a sentarnos a hacer esto? ¿O hay diversidad de que él puede decidir, traigo esta propuesta? ¿Cómo es la onda del manejo de ARPAD? La verdad es que yo estoy con la banda por una razón muy importante. Y es que a mí me permitieron llegar a imprimir mi sello en las canciones de ARPAD. Es cierto que Carlos es quien dicta la pauta, ¿no? Sobre todo en la cuestión de las guitarras. Pero existe la libertad de hacer tu propio
no tu propio concepto, pero sí meter tu esencia, ¿no? Tu estilo, exactamente. Entonces, tú si tú escuchas las canciones conmigo, se escuchan un poco distintas, no distintas, pero se oyen con mi sello, con mi toque. Las notas son otras. Creo yo que creo yo que me mejoran un poco en mi concepto, ¿no? No digo que lo demás sea malo, pero ese es el rollo, que también Israel entró y también él trae su onda y puede expresarlo, ¿no? Perfecto. El único que no puede hacer nada es Amel, porque siempre está hincado, ¿ves? Siempre está hincado. Entonces... No, fíjate que cuando yo entré... Sí, no puede hablar. Sí, no, nada. Tenemos un estilo un poco diferente de tocar, pero él me dice, tú haz lo tuyo, entra al estudio de grabación y yo quiero que tú le imprimas tu sello de guitarra. Entonces, es una unión muy padre porque pues se distinguen dos liras y hacemos cosas diferentes. Me imagino. Y nos retroalimentamos muy padre con esas eso. Esas improntas deben ser chidas. Y ahora que estás en el micrófono, quiero hacerte una pregunta. Nada más una. Una sola. Él manejando 3 décadas del concepto de fundación de Arpad. Hoy Arpad está con alguna disquera. ¿Piensan estar con una disquera? El concepto en los 30 años fue cambiando mucho porque hoy las disqueras, o sea, puedo decir algo que puede doler, pero creo que el propio músico chingó la industria acá en México. Y van a entender por qué lo digo esto. Pero hoy Arpad prefiere manejarse solo, ser independiente. Cuéntenme un poquito. Sí, definitivamente. Ellos ya trabajaron con ciertas disqueras. Y el disco se sigue vendiendo. Incluso tú lo puedes... ¿Cuántos años tiene ese disco? Más o menos que salió. 24. Y todavía lo encuentras en el Chopo, en los tianguis, lo siguen vendiendo. En Mix Up lo venden todavía. Y nunca nos dieron. Sí, obvio. Entonces, pues decidimos producirnos nosotros. Nos sentimos más libres haciéndolo de esa manera. Hacemos nuestros propios discos piratas. Así es. ¿Cómo viste la industria evolutiva o involutiva en esta época? Yo creo que es involutiva, Diego, porque, o sea, la cuestión es de que las disqueras. Lo único que quieren es engrosar el bolsillo, ¿no? A costas de los músicos. Exacto. Y los músicos se chingan y ellos ganan. Pero sí va en retroceso, ¿no? Pero hay que decirlo porque las cosas son estas. Esto es muy interesante para mí. Vamos a hacer un corte en este momento. Vamos a entrar con un video o canción de ustedes. Y bueno, ya estamos en menos de 5 minutos con ustedes. Nuevamente con Arpad en Punto de Vista Point. ¡Disquera! ¡Engrósame! Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. No podría soportar esta.
De verdad, muchísimas gracias a la producción de Astele. Pasando el video llamado... ¡Espero! ¡Del grupo ARPA! Y algo que es importante, gente divina, que ellos son los creadores, los productores totalmente, tanto en música como de los videos. Por lo que estábamos hablando recién de las comitivas de las disqueras, de las productoras, que bueno, te comen hasta los sesos, ¿verdad? ¡Cómeme los estos! Eso me gusta. Volviendo al tema de come... Exactamente, como terminamos recién con que comeme esta. Entonces, Arpad no estaría hoy con ninguna disquera a través de que sea una licencia, una distribución. No, ya no, ya no. Inclusive tuvimos otra vez... Bueno, me hizo una propuesta hace un tiempecito, los de Discos Denver, que con ellos grabamos un acoplado. También estuvimos con Discos Pérez, que después ahora se llaman Titanium. Pero te bajan la luna, las estrellas y no te dan ni madres. Trabajas para ellos. Yo grabé un acoplado en el 85, que se llamó Metalmanía. Y a la fecha ese disco se sigue vendiendo. Y se ha vendido toda la vida, durante cuántos años, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues la banda ARPA, pues nunca recibimos nada. Y voy a un tianguis de Nesa y hay un chavo que vende discos de rock y ahí está el disco... de nosotros, cabrón. Entonces dices, ¿qué onda, no? Estos güeyes, quién sabe cuántos tirajes han sacado. Por ese motivo, digo, ya nos metimos a producirnos nosotros, ¿no? ¿Dónde graban, chicos? ¿Cómo graban? ¿Cómo es el concepto? Para que la gente sepa, ¿cómo es su concepto? ¿Sería un estudio home? ¿Van a uno de sus estudios? ¿Graban las pistas? ¿Qué es lo que hacen? A ver, ¿cómo es su proceso de grabar? Sí, fíjate que tenemos un amigo, muy buena onda, César Díaz. Saludos al Negro Díaz. Él puso un estudio. ¿BKL Studios? Black. Estudios Black. Este es un excelente músico, él. Montó su estudio como pudo. Tiene muy buen equipo ya ahorita en la actualidad. La ventaja de él es que es un musicazo de heavy. Domina la guitarra, bajo, batería, es un excelente músico. Lo que hacemos en la grabación es ir por pasos. No nos gusta grabar todos por los errores, aunque la grabación en vivo de todos te da más calidad, transmites ese rollo. La sangre. Exacto, pero como que todavía dicen, no, ni madres, me equivoco y bueno. Pero ahí vamos, ¿no? ¿Lucran con la tecnología de ver eso que voy pinchando acá, voy pinchando allá? ¿O sigue sonando ese concepto así, todos a full en vivo y toda esa situación? No, sigue siendo lo que es, ¿no? Tu toque, lo que tú sacas, ¿no? Porque de la tecnología, pues yo puedo hacer que mis requintos suenen poca madre. Grabado en la NASA, exactamente, prácticamente. Pero no. Y en vivo es un desmadre. Y en vivo ya no dices ni qué onda, ¿no? ¿Cómo iba, cabrón? No, todo es natural, ¿no? No estamos con la tecnología para nada. Estando los cuatro acá presentes, mi pregunta es esto. En el caso tuyo, Iván, ¿qué pensás que viene para vos con ARPA? Para mí con ARPA, bueno, pues la verdad es que creo yo que lo que viene son muchas presentaciones. Creo yo que lo que viene también es seguir componiendo, porque ya estamos metiendo... en el ensayo canciones nuevas. Creo yo también que viene pues una época bastante prolífera y fructífera, ¿no? Vienen muchos aplausos, viene conocer mucha gente, mucha banda y pues viene, no sé, creo que nos vamos asentando y próximamente estaremos produciendo también conciertos. Así es que bueno, pues viene mucho aprendizaje más que nada, ¿no? Qué grande, man. Con ARPA. En el caso de ustedes, chicos, sangre joven, ¿cómo se ven con ARPA en el 2018? Pues esperemos que para ese tiempo ya haya salido el disco, porque no, de hecho ya tiene que salir. Ya tiene que salir. Israel ya va a grabar y tiene fecha límite de este mes para que él ya entre al estudio. Yo ya tengo el máster, sí. Musicalmente, instrumentalmente, ya lo tengo. Ya es cuestión de montar nada más la voz de Israel, que le meta el estilo. Ahorita está estudiando, ya está todo el máster. Ya lo grabé en los estudios Black con mi amigo el Negro Díaz. Y tiene Israel, ¿te quedan qué? ¿Dos semanas? ¿Una semana y medio? Para que entre al estudio ya lo que es. Y espero ya sacar ese disco en diciembre. Israel, tu influencia de cantantes, ¿quiénes te gustan? Por lo que estoy escuchando, más o menos... Paulina Rubio.
Bueno. Yo pensé que era cabá, pero bueno. A nivel tesitura te estaba escuchando. Vamos a hablar en serio porque esto. Acá te quieren mucho con la cuestión. A nivel tesitura te escucho que tenés picos de tenor. ¿Cuál es tu influencia como un cantante? O sea. Sería uno Vince Neil de Motley Crue. Me inspiró mucho para. Perfecto. Para eso. Más o menos. ¿Tomás su influencia o lo imitas? No, tomar la influencia más. Alguien más, por ejemplo, y que no sea de un concepto de heavy metal. ¿Quién sería? Te pongo un ejemplo. Tanto para Close Main de Scorpions, para Sammy Hagar en su momento. Roy Orbison fue como la voz icónica, de hecho fue catalogada la voz del siglo, la voz del mundo. O sea, pero no era un cantante de heavy metal, era un tenor que el tipo, como decía Bob Dylan, que se ponía a escucharlo y levantaba un muerto desde la cima del Olimpo. ¿Tenés algún cantante así como a Paulina Rubio que te gusta? Sí, sí, no, la imita. Alejandra Guzmán. Alejandra. Se mueve igual. Vos me habías comentado que teníamos el concepto de Peter Languila también, o sea. Perfecto. Así. ¿Alguien de afuera que respetes? ¿Que te guste? Tom Kaifer de Cinderella. Maluma, impresionante. Maluma. Joder, puta, pero bueno. Así. Qué país generoso, pero bueno, así que. ¿Qué iglesia es? Yo, algo que me llama la, algo que yo respeto mucho del Quique, y esto es en serio, que a diferencia de muchos cabrones que se disquen llamar cantantes, el loco es compositor, el loco es productor y el loco es arreglista. Será un mal cantante, pero no es un buen imitador. Sí me explico. Y hay otros que se sienten ahí arriba, que a mi parecer lo puedo decir, pero yo creo que gente podría de repente, con tanto tiempo que tienen en la escala musical, podrían hacer una canción y nunca la hacen. Sí. Entonces, el Quique, todo el mundo lo escuchás en vivo, es afina, pero el loco, yo lo que respeto es que el tipo es compositor. Eso es algo que a mí me llama la atención de él. Okay. En esa cuestión. No sé qué ustedes opinan de un Luis Miguel, por ejemplo, que es un intérprete. Ah, Luis Miguel, que es un intérprete. A mí no me gusta no me gusta su timbre de voz. A mí tampoco, por no eso te digo. No me gustan las rolas que canta. A mí por eso también te lo digo. Y a quien sé le que pese, es un concepto para ganar dinero y eso, bueno, éxito, ¿verdad? Ha tenido mucho éxito. El pibe fue muy bueno, pero creo que estando tanto tiempo, él podría decir, loco, vamos a componer, o sea, porque lo podrías hacer. Ah, no, claro. Es tan difícil, pero bueno, ahí es de cada quien. Por eso es lo que digo, esa gente que critica, en el caso de Luis Miguel, que puede criticar a Enrique Iglesias, pero Enrique Iglesias es completo, a quien le pese, ¿sí me explico? Exacto. Entonces, yo siempre digo, el pendejo que me va a criticar, que componga, que haga lo que yo hago y después que vea qué onda. Pero bueno, por ejemplo, sacando eso, Arpad fuera de desmadre. ¿Puede llegar a escuchar algún día una canción de La Hash, de Rake? ¿Puede pasar eso? De Rake no, de Las Hash tampoco. Perfecto. ¿En tu caso, Iván? En mi caso no. Mira, a mí me gusta el pop, pero digamos que me gusta el pop bien hecho. Me gusta, a ver, déjame ver quién me gusta de que toque, que cante y toque pop. Pues una que otra de Zoé, lo que se ha denominado así como que el nuevo rock mexicano de DLD, Jumbo, todos esos me caga, güey, no entiendo su concepto, ¿ves? Y pues de repente le agradezco a Los Ángeles Azules el buen rato una vez que estaba en la cárcel, güey. Estuve en el bote una vez y no por malandro, sino por un accidente automovilístico, ¿no? Y fue el 15 de septiembre y en la plaza junto a donde yo estaba. Las caguamas. Exacto. Estaban Los Ángeles Azules tocando, entonces hace cuenta que me aprendí la de ahora más que nunca te necesito junto a mí. Maestro. ¿No? Celso Piña me gusta. Bueno, eso me gusta, pero pregunto esto, Celso Piña es una institución, pero pregunto, nos quedan exactamente 2 minutos y ustedes lo terminan. Papi, para volver a entrar al tercer bloque con un nuevo video. ¿Puedo rápidamente mandar saludos? No. Sí, si querés nos despedimos con eso, pero hago esta pregunta. Con la cuestión de que, pregunté esto porque, por ejemplo, desde los 80s, México creció con una tendencia inmaculada con Timbiriche. Y Timbiriche fue una generación para pelotudos de que hoy tienen 50 años. Claro. Entonces,
¿Les gusta Timbiriche? Yo sí escucho Timbiriche. ¡Qué grande! Señores, Arpa tiene la razón y dicen las cosas como tienen que ser. A mí me caga Zoé y todo el mundo lo sabe, perdón. No porque sean malos músicos, son muy buenos músicos. Me pasa lo mismo, no les creo. No les creo lo que venden y es esa la situación. Vamos directo, nos vamos antes del corte. Dígalo, saludos rápido. Un saludo rápido para Mari H. García, Lisbeth Hernández, Yesenia Rodríguez, Lupita Santos, Sin Ataduras, una gran banda, Luis Santiago, Raúl Flores Castillo, Norma Muñoz Serrano, Cosa Buen Ruido, Ariel Ríos, José Guadalupe Pérez, Israel C.A., Rebeldes Beer Motoclub, Alfredo Caligua, Bobby Solís, Patricia Martínez Hernández, Beth Espinosa y Ariadna Villanueva. Nos fuimos al corte, ya estamos llegando con Arpad nuevamente. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Thank you.
decidido abandonarte, lo he pensado bien. Ahora voy a exorcizarme de tu maldita piel. He decidido ya olvidarte y eso es lo que haré. He decidido abandonarte, me pensaré. Estos cabrones me quieren salcochar, así me lo estaban diciendo. El video se llama Decisiones, hijos de puta, recién ya estamos hablando que eres un gran bailador, un buen bailarín. Sí. Baila mejor que Paulina. Video Decisiones, tercer bloque, nos estamos despidiendo. Yo la verdad estoy pasando poca madre y siempre digo, ¿por qué? Lo bueno dura poco. O sea, bueno, pero va a haber posibilidad que quiero que... Mándenle un saludo al Bataco, cuenten cómo está la situación. A ver, mi querido Perry. Al Perry. Sus glóbulos blancos. Vamos a agarrarle las nalguillas. Ok, no, pues saludos al Perry, ojalá que se aliviane tu hermano, carnal. Íbamos a pasar el video, pero el último nos dio vergüenza, entonces, pues, de modo. Ojalá que te salga más cabello. Saludos, hermano, y a partir de ahora, bueno, te estamos esperando para hacer un desenchufado, para cuando ustedes digan, no, estamos acá. Para enchufarte. Uy, qué lindo eso. O sea, si no es puto, le falta un minuto. Esa es la situación, señores, en este momento. O por Aragán, o por Aragán. Así que, no, la verdad estamos poca madre. Y bueno, y contentos, porque esto es parte de lo que es un concepto de un rock de verdad. No es lo que ustedes, todo el mundo, piensa que son desmadrosos. Sí, son desmadrosos, pero esa es la cuestión de que la estemos pasando poca madre. Y la unión de todo esto es la música. Entonces, esperar al 24. ¿Qué día acá el 24? ¿Sábado? Viernes. Viernes 24, no se olviden. Foro Moctezuma, Arpad, en un evento impresionante con otros grosos del rock mexicano. Pero bueno, acá la intención es que Arpad venda. También hace rato nos comentabas en fuera del aire que si hacíamos eventos también altruistas, ¿no? Pues también el 30 con Mandra. Mandra ahora nos invitó también en En la Cosa Nostra también para... ¿Dónde queda la Cosa Nostra? ¿De la colonia? Queda por el Metro Cuauhtémoc. Ah, perfecto. Metro Valderas, a dos calles. Va a ser una fiesta que hace cada año Mandrágora. Y van a recaudar juguetes para los niños. Qué bueno. Y apoyar a lo que pasó del terremoto en México y todo eso. Eso es lo chido de que bandas como estos señores estén haciendo concepto altruista. Banda, los esperamos el 30 de noviembre. Y lo hagan de corazón. Eso es la situación. De diciembre. Estamos yendo de diciembre. Pero si quieren que hagamos algo altruista también para noviembre, lo hacemos. Esa es la situación. El programa es de ustedes. ¿Con qué se quieren despedir? ¿Qué quieren contar? ¿Qué quieren hablar? ¿Quieren contar chistes? ¿Alguna anécdota? Las putas con las que estuvieron. Cuenten algo. Eso no se puede decir ahorita. Se puede contar. Hay domadora. Si hay domadoras, manden saludos a las domadoras, por favor. El nombre de cada domadora. Así vieja. Monique. Preciosa. Ariadna. Eso es lo bueno. Para que vean que también son señores reales. Saludos que... a Nico Ramsés. ¡Guau! Espectacular. Me hiciste acordar al chico que le dice, mamá. Le dice, ¿qué es el... ¿Cómo se llama cuando...? ¿Qué es el aborto? Le dice, mamá. No sé, pregúntale a tu hermano. ¿Qué hermanito? Ya vas entendiendo, pendejo. El aborto fue el Perry, el Bataco de Arpad. Eso fue lo que me hicieron acordar. Pero así rápido, fíjate, las esposas, novias,
saludote de ARPAD, porque son las que apoyan y hacen que ARPAD siga vigente. Eso fue así, que onda, una cosa... ¡Guau! ¡Tipo trenecito! ¿Qué se siente la diferencia entre agarrar el paliacate y agarrar acá el mucho? No te pinchan los lentes, nada de eso, o sea... De hecho, por eso el perro se ha salvado, porque el güey está calvo, cabrón. Sí, no, no, de tantos jalones. Claro, esa fue la situación. El programa es de ustedes, chicos. Yo me despido hasta el viernes que viene. Punto de vista, Point. Los quiero de corazón. Chau, chau, chau. Y los dejo con ARPA. A la verga. Es más, me salgo bueno, del okay. programa a partir de ahora. Me salgo a la verga y el programa de ustedes. No, Diego, no te vayas, por favor, cabrón. Diego. Cuenten algo. Cuenten de su vida. El programa es suyo. El programa es suyo. Ok, bueno. Pues ya les estaba diciendo que estos cabrones son unos hijos de María Morales, pero los quiero, güey. Al pinche Carlos, al ojete de la Mel y al güey del... ¿Cómo se llama este cabrón? Israel. Ah, sí. El señor Bocanegra. El señor Bocanegra le ha quedado negra, pero de repente se le pone blanca. Aparentemente. A ver, yo quiero mandar unos saludos. Es los que están viendo. Saludos. Transmisión en vivo. Un saludo para Carlos Linares, Mike Molina, Frank, Franke, Roctule, Pablo Trasdet, Esquivel. No, que no saben ni. Pablo Trasvesti. Víctor Hugo Torres Martínez, a Josefina Monique, Mondragón, de ARPAD, que por ahí estamos Dante aquí. Castronovo. Un aplauso a Monique. ¡Bravo! Monique. Y ella baila así. Pase a bailar. Pase a bailar. Adrián Rick, Luna Morada desde Seattle. Ricardo Malváez en Inglaterra. Luz, Román Luz, Martínez en Chicago, que nos están viendo desde allá. Jaime Esteves, y el Chimalhuacán, el Chucho. El Chucho de la Chimalhuacán. Elba Ginón, Elba Ginón Rosado, que le manda saludos aquí. El cura Melchor. Bueno, Alma. También para Alma Marcela Silva de Alegría. Para el señor Elber, ¿qué dice aquí? Elber Elber Galarga, Elber Galarga. ¿Qué? ¿Mi sombrero? ¿Qué? Ah, lo de abajo. ¿Cuál? No hay nada ahí, güey. Aquí. Ten, tú léele. Que baile ARPAD, que baile ARPAD. Que baile Israel. A ver, demuestra, demuestra vocalista. Ajá. Saludos arte, a Chile, Perú, arte, ¿qué haces ahí en Vietnam y Colombia. No, con su paso gallardo. No, que baile Pamela, la bonita del grupo. Baila, güey. Está chafa. Bueno, realmente estamos muy contentos de estar aquí. Les agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaron. Hemos rollo saludos para toda la banda que nos está viendo. A Ciudad Juárez, a Seattle, Washington, Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Oceanía, a los delfines de Holbosch también, a toda madre. Felicidades a los halcones de Seattle y a... ¿Cómo se llaman esos cabrones que acaban de ganar la Serie Mundial? A los astros de Houston. Saludos también a mis compas los Vargas que ya me compraron un libro. ¡Compren mi libro, cabrones! Bueno, el libro de mi mamá. En Facebook me encuentran y ya saben cómo está el pedo. Ah, sí, de Escuinapa, Colombia, Sinaloa. Perú, Chile. Ya están todos los saludos. A Josefina Mondragón también, muchos saludos. Josefina Gutiérrez, Mónica Guerra también. Sí. A toda esta banda. Gracias. Nosotros somos el grupo ARPAD.